Muy buenas a todos, amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Nuevo noticiario de Counter-Strike 2 y hoy hablaremos de customización de agentes, cajas de agentes, cuándo saldrá el juego y mucho más. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver todo lo nuevo. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Menuda barbaridad de vídeo que os he preparado el día de hoy. Hay un montonazo de filtraciones, pero os recuerdo, chicos y chicas, que todo lo que vais a ver en este vídeo está sujeto a cambios. Está en la base de datos del juego, es verdad, se ha filtrado de esa manera, pero como sabéis, Valve puede lanzarlo o puede no hacerlo. Os recuerdo también que hace mucho tiempo os hablé de los llaveros, que están dentro del juego, pero que nunca los han sacado. Por lo tanto, siempre os digo que cojáis esta información con pinzas, pero que sepáis que existe, ¿vale? Empezamos, chicos y chicas. Parece que los desarrolladores de Counter-Strike están trabajando en varios conceptos e ideas. Hablamos el otro día de las skins de animales, que supuestamente será para gallinas, cosa que soy bastante escéptico. Y además van a añadir customización completa de agentes, como máscaras, sombreros, gafas, pantalones y zapatos. En Counter-Strike, chicos y chicas, hay solo un código que dice Clothing Hands, que se hace referencia a los guantes, mientras que en Counter-Strike 2 hay 6 menciones con la palabra Clothing. Por lo tanto, chicos y chicas, podríamos tener customización de agentes completa. Sería una absoluta barbaridad. Decidme vuestra opinión en los comentarios. El juego ha terminado. Vemos algunos disparos. Las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores. Pero mira se eso. Perdió la explosión y es un éxito. ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador! ¡Increíble! Nuestro ganador recibe una caja con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior tienes 50 céntimos para comentar y un bono del 10% del... Además, chicos y chicas, se ha abierto la primera caja en Counter-Strike 2. Así se vería la nueva forma de abrirlas, evidentemente quitando el error que aparece, pero así se vería. No voy a ser mentiroso. Me esperaba algo más, tengo que ser honesto, pero bueno, no está mal, ¿no? Tampoco es la gran maravilla. Eso sí, los contratos espero que vuelvan a la versión antigua, que era la mejor. Ahora vamos a ver, chicos y chicas, cómo luce el menú, pero con el juego completo, ¿vale? Sabéis que actualmente la beta está limitada, pues así se vería en este caso el juego de armas, creo que se llama, este modo. Personalmente se ve bastante mejor que la versión de CSGO. De hecho, me parece que aquí hacen una comparativa. Se ve muchísimo mejor, mucho más limpio. Luego tenemos la parte de ver los VODs, que personalmente es muy parecida. Tenemos aquí la parte de... ¿cómo llamarlo, no? El demo playback se llama aquí, ya me entendéis. De mi punto de vista también bastante mejor. Y por último, chicos y chicas, el menú de CS360, que es eso que tenías que pagar para ver todas las estadísticas. Personalmente, chicos y chicas, creo que todo se ve más limpio, más nítido. A mí personalmente me gusta más. Vale, ahora seguimos con la caja de agentes. Al parecer, y fijaros en esta imagen, tú cuando ves esta imagen dices, esto es una troleada, ¿no? ¿Qué me estás contando, Black? Pues chicos y chicas, este archivo se llama Create Agents Pack 01. Create es caja y agentes ya, os lo podéis esperar. Pues chicos y chicas, como vais a ver, sí está en los archivos del juego. Por lo tanto, como sabéis, en CSGO se conseguían los agentes a través de la operación. Ahora, a lo mejor, como siempre digo, vendrán en cajas, lo cual sería una absoluta barbaridad. Imaginaros que hubiese un agente que sería como objeto dorado. Es que no me quiero ni imaginar cómo sería. Vale, así se ve, chicos y chicas, cuando salta la notificación de que hay un hacker en el juego. Saldrá esta información de cheto detectado y básicamente pues se os echará de la partida. Muy simplona, es decir, pero bueno. Lo que me ha parecido una brutalidad es que ahora en el HUD te aparece
cuando un compañero tiene un kit. Información muy, muy importante. Al igual que aparecía siempre en la bomba de los terroristas, pues ahora aparece el kit en todos los CTs. Otra cosa, mala noticia, chicos y chicas. Ya han llegado las peonzas a Counter-Strike 2. Espero que estén trabajando en ello. Porque, chicos y chicas, entre el comando que tiene Wallhack y los hackers, no creo que esté disfrutando mucho la gente ahora mismo de los servidores. Creo que Valve tiene que hacer una limpieza de hackers y también meter a más gente para jugar al videojuego y, por supuesto, nuevos mapas que no sé cuántos sustos habrá jugado la peña. Y por último, y con esto acabamos, información de Gabe Follower con una estimación de cuándo saldría el juego. Dice que con Dota tardaron 3 meses desde que salió la beta hasta que salió el juego oficial Dota 2. Por lo tanto, Counter-Strike 2, si sigue la misma línea, saldría a finales de junio de 2023. Así que nada, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Decidme en los comentarios cuál ha sido la noticia que más os ha interesado. Y si os ha gustado, como siempre, el vídeo, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.